Bueno, pues aquí va a ser lo mismo, también igual irse anotando en el chat con su nombre completo y campus, y así me va a dar la. O verificar quiénes son los que puedan estar entrando a la clase en forma, en tiempo real, ¿no? Igualmente, pues, si se tienen que retirar antes, no hay ningún problema, pero solamente quiero que. Si les quede claro que si no se atienden las actividades de Classroom, pues no puedo hacer nada para ustedes para que puedan o sea, acreditar la materia en su momento, ¿verdad? Derivado de cada una de las actividades, si es necesario que las atiendan para poder acreditarlos en la materia. Y recuerden que yo estoy tomando como calificación aprobatoria el 7 o el 70, eso es para la calificación aprobatoria de la materia. No sé si en algunas otras materias se los tomen el 8, porque sí, creo que algunos maestros los toman en cuenta como 8 para acreditar la materia, 9 para acreditar la maestría y en 10 para acreditar el doctorado, ¿no? Creo que si no sales excelente, no acreditas el doctorado. Pero bueno, esos ya son otros niveles. El 7 lo utilizan solamente para preparatoria. Yo en mis materias lo estoy trabajando de esa manera. Igual, pues los criterios que ya les mencioné de evaluación son los mismos. 10% asistencia, 20% tareas, 30% trabajo final y el 40% restante es el examen. Esos criterios de evaluación yo los he tenido desde hace muchos años. Me han funcionado derivado de que pues hay un mayor índice de comprensión de cada una de las materias con esa forma de trabajo, ya que la asistencia para mí es importante. Aquí cuenta ya sea en tiempo real o que vean los videos grabados, o sea, eso es parte de su asistencia. Si ustedes no se dan, si no están en tiempo real y no se dan a la tarea de ver los videos, no van a entender en sí la materia, entonces pues contaría como que no están asistiendo a la clase, ¿no? Entonces de eso se trata. Las tareas, pues también hay algunas tareas que son muy importantes para que ustedes como grupo pues puedan avanzar, como por ejemplo la que les comenté del cuestionario. Si no lo hacen todos o no lo hace el grupo, pues se les va a dificultar a la hora de repasar o estudiar los temas que se vieron en la materia y se les complica un poco más. Van a tener que invertir todavía más tiempo en poder resolver para que acrediten su materia o sacar una buena calificación. Esto es muy importante. Cada uno de ustedes debe tomar eso en cuenta. Esta materia de máquinas de herramientas. Pues prácticamente es los utensilios o las cosas que nosotros utilizamos para poder facilitar nuestros trabajos. Y no nomás vamos a hablar de herramientas físicas o herramientas mecánicas, ¿sí? También los software, los programas, la información. Los formatos que tenemos que llevar son herramientas que nos sirven para poder dar más claridad, mejorar los procesos de nuestros trabajos, dar la certeza, llevar un control, tener una evaluación de cómo se están haciendo las cosas. Todo eso implica una herramienta que nos sirve tanto para mejorar como para controlar o como para evaluar el desempeño de alguna función, algún servicio, algún producto. Entonces, máquinas y herramientas, está enfocado mucho a lo que viene siendo, pues, la maquinaria, la herramienta física y también la herramienta, como les dije, puede ser de formatos o de software para podernos facilitar el desarrollo de nuestra
parte del trabajo, ¿verdad? De nuestra parte del proceso. Cada uno de nosotros somos unas piezas claves que se requiere en la empresa, pues, si no, no estaríamos ahí, para que esto funcione en forma coordinada y correcta, ¿no? Entonces, cuando nosotros requerimos o estamos buscando empleo, pues el reclutador de recursos humanos utiliza sus herramientas de proceso de contratación, ¿verdad? O sea, de selección. Y pues estas herramientas van etapa por etapa hasta que se logra que entremos a la empresa o se nos rechace de la empresa, ¿verdad? Pero esto queda, ¿no? Es decir, definitivamente si tú aplicas para un puesto en el cual no estás capacitado, pues queda en tu expediente, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, a lo mejor hay algunas empresas que no guardan expedientes, pero hay otras que sí. Y si tú vuelves a requerir otro, no, pues este ya requirió para esto, pero como que no se ve que funcione para esto otro, pues desde un principio hasta el tache, ¿sabes qué? Búscale por otro lado. Y determinado eso, o sea, también las empresas, así como nosotros debemos dejar las puertas abiertas para cualquier cosa que si nosotros tenemos que buscamos un mejor empleo y nos salimos de ahí, pero en un momento dado queremos regresar, así las empresas también deben dejar las puertas abiertas para que si una persona que solicitó fue rechazada, pues pueda tener la posibilidad de volver a entrar, porque a lo mejor precisamente para el puesto que estaba en ese momento no le eras útil, pero a lo mejor para otro puesto, pues sí les vas a hacer la mejor utilidad y hasta te hablan, oye, está este otro puesto, te interesa, ¿no? Entonces, esa es la parte inicial, ¿no? De nuestros empleos. Entonces, yo lo que quiero es que les quede el concepto amplio de para qué nos sirve esta materia de máquinas y herramientas. O sea, no es exclusivamente la herramienta o máquina o motor o exactamente que nos sirve para generar un esfuerzo o minimizar nuestro esfuerzo físico, sino también existe para poder llevar un control, llevar un, una estadística, una evaluación. Igual también nos sirve para evitarnos el esfuerzo mental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay herramientas o hay equipos que ya en forma automática te dan un diseño, un efecto, un cálculo, etcétera, que nos ayuda pues a desgastarnos menos, a invertir tiempo en estar haciendo cálculos, estar haciendo diseños, estar haciendo alguna cosa. Entonces, todo esto es el fin o el objetivo principal de una herramienta o de una máquina es mejorar la forma en que se entregan las cosas, y evitarnos un esfuerzo adicional, ¿sí? O sea, cada vez, pues sí, cada vez nos hace más flojos, pero no significa que no, esas máquinas no dependan de nosotros. Porque si una máquina no nos va a quitar la chamba, ese es un paradigma que siempre tenemos en todos lados. Sí, tal vez sea menos necesario la gran cantidad de usuarios para hacer un trabajo, o la gran cantidad de empleados para hacer un trabajo, si lo sustituimos por algún equipo que sustituya gran parte del trabajo que hace cada uno de ellos. Entonces, se hace una actualización o un mejoramiento al proceso de tal manera que se invierta menos recurso humano. Sí, sí puede ser. Pero sin embargo, ese trabajo del ingeniero industrial es súper importante. Cada vez debemos estar mejores capacitados para que no se nos sustituya. ¿Sí? ¿Sabes qué? A lo mejor ya no te necesito aquí, pero te necesito acá en este puesto más alto. ¿Por qué? Porque tú eres capaz de resolver problemas. ¿Sí? Esa es la principal acción de cualquier ingeniero. ¿Sí?
llamémoslo industrial, petrolero, químico, mecánico, electrónico, eléctrico, etcétera. Cualquier ingeniero está especializado en su ramo, pero debe tener la capacidad de resolver problemas. Y entre más rápido y tengan un efecto de mejora o de ahorro, pues son más cotizados, ¿sí? O sea, como ingenieros. Y existe por ahí esa parábola, que nos dice de un ingeniero que tenía que, pues realmente se presentó un problema, se descompuso un equipo, una máquina, y pues buscaron todos los técnicos de la empresa y nadie pudo resolverla. Buscaron ingenieros de ahí de la empresa, tampoco pudieron resolverla. Y pues dijo, llámale a esta persona. No, pues ok. Le llamaron. Dijo, oye, tengo este problema en la máquina. Me dijeron que tú lo podías resolver. Sí, claro que sí. ¿Cuánto me cobras? No, pues le cobro 1,000 pesos por resolver el problema. No, está bueno. Ya va y ahí estaba de pegóstle el gerente. Oye, pues has tenido un problema. Esto. Ah, bueno, ahorita va, saca su herramienta, pum, saca un desarmador y lo mueve un tornillito, pum, ya quedó. 5 minutitos, 2,000 pesos. No, pues espérame, si te tardaste 5 minutos, o sea, ¿cómo vas a cobrar 1,000 pesos si son 5 minutos? Ok, sí te los pago, pero hazme un presupuesto bien detallado, de una factura bien detallada de por qué me estás cobrando eso y te los pago. Y está bueno, siguiente día va y lleva su factura. Le dice, oye, aquí está la factura. Por apretar el tornillo tal, te cobro 1 peso. Por saber qué tornillo apretar, te cobro 999 pesos. Y pues sí, todos los ingenieros, eso es lo que vendemos, nuestro conocimiento, nuestras habilidades. Esto es por lo que ahora nos contratan. Y precisamente es lo que hay que invertirle, ¿sí? Si nosotros le invertimos un poquito de tiempo en conocimiento, si le invertimos un poquito de tiempo en mejorar nuestra habilidad, pues realmente podemos cobrar lo que nosotros queramos por hacer las cosas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque sabemos que otra persona no se los va a resolver. O si se los va a resolver, se los va a resolver mal y al final de cuentas, te vuelven a contratar a ti por ti. Pues sí se lo vas a resolver y va a ser duradero. Y yo esto lo agarré, o sea, esta parábola no nada más es para los ingenieros, ¿verdad? Afortunadamente, pues yo todavía tengo mi padre es médico. Y en Río Bravo mi padre se hizo muy famoso como médico porque él, pues casi que curaba casi a todo el mundo, ¿verdad? Mi padre es médico general, ni siquiera es un médico especialista, es un médico familiar. Ahorita pues no está aquí en Río Bravo, o sea, fue a pasar una temporada con mi hermana en Estados Unidos. Pero sin embargo, él lo que hacía es, venía un paciente y, ¿sabes qué? Platicaba con él, tienes esto, lo revisaba, lo checaba, ok, y le recetaba un medicamento. Ya no te citaba para que vinieras otra vez. Simplemente ese medicamento, la consulta que él cobraba no era muy cara, o sea, no era de los médicos más caros por cobrarte la consulta, pero el medicamento que recetaba era el mejor medicamento para curarte en ese momento. Y no te andabas con que un tratamiento de un mes y vente la otra semana para revisarte y te cobro otra vez, ¿no? O sea, gracias a esa forma de trabajo, mi papá se hizo bastante famoso y pues había muchísima gente que venía a consultar, ¿verdad? Venía a consultar a mi papá aquí arriba, incluso gente que se había ido a Estados Unidos, venía desde Houston a visitarlo exclusivamente a él porque sabía que él lo iba a curar, ¿sí? Donde ahí en Houston, pues se supone que son los mejores médicos del mundo y no sé qué cuántos, bueno, entonces. Y eso me dio la experiencia, me dio o sea, que si nosotros continuamente
Porque es lo que hacía, continuamente se, salió este medicamento nuevo, a ver, esto hace esto, esto el otro, quiero mejor este que el que yo tenía antes recetando, pues ahí va, el mejor medicamento. Continuamente se estaba actualizando. Se especializó en diabetes, se especializó en lo que viene siendo enfermedades de la piel, ¿sí? Entonces, hizo muchos diplomados, incluso personas diabéticas que estaban desahuciadas, que fueron al hospital y dijeron, ¿sabe qué? Usted ya nomás le queda tanto tiempo de vida. Pues mi papá lo logró tener una calidad de vida por varios años más, ¿verdad? Una calidad de vida, no necesariamente que pues ahora sí sobreviviendo, sufriendo. Pero sí, exigía, mi papá, ¿sabes qué? ¿Quieres vivir? ¿Quieres estar bien? Tienes que acatar, tienes que disciplinarte, sobre todo en esa enfermedad tan difícil que es la diabetes, que de repente pues, te cortan un dedito del pie, te cortan un pie, te cortan una pierna, pues realmente esa calidad de vida como que a nadie se ve bien, ¿no? Entonces, tienes que disciplinarte, ¿por qué? Porque un diabético tiene que dejar absolutamente, completamente el azúcar. No comer nada de azúcar por ningún motivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso te acelera el problema y te genera muchas consecuencias, ¿no? Bueno, esto aparte de, les digo, como ingenieros que somos, sí es bien, bien importante que podamos mejorar y nuestra calidad de trabajo, nuestro servicio. Y siempre nos van a buscar. Por supuesto, como les había dicho en otra clase, hay que caraquear el huevo, hay que saber expresar que nosotros sabemos hacerlo sin decir que somos los mejores, siendo humildes, pero diciendo que somos los mejores, ¿verdad? O sea, hay formas de decir las cosas sin ser presuntuosos, sin ser presumidos, sin pisotear al que viene abajo, ¿sí? Hay que ayudar al que viene abajo porque el de abajo te va a ayudar a crecer a ti. Entonces, sí es importante transmitir nuestro conocimiento porque así también delegamos trabajo. Ah, ok, el que está ahí abajo no sabe hacer las cosas como yo las hago, pero puede hacer algunas cosas que yo hago, le enseño cómo y ya esa chamba en vez de hacerla yo, la hace el otro y yo como quiera quedo bien, ¿verdad? Entonces, vamos a ir haciendo. Esto es lo que hacen máquinas y herramientas. Máquinas y herramientas son todos aquellos conocimientos, todos aquellos equipos, todos aquellos sistemas que nos ayudan a esforzarnos menos, ¿sí? Y yo soy una de las personas que a mí no me gusta esforzarme de más o invertir tiempo de más en algo. Sobre todo, no sé si a ustedes les ha pasado en que de repente nos piden un trabajo y lo hacemos como nos dicen, quiero este trabajo así, 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 y lo hago y en tiempo y en forma y lo entrego. Y luego me dicen, no, ¿sabes qué? Así no lo quiero, mejor hazlo así. Y tienes que hacer un retrabajo. ¿Sí? O sea, yo te digo, sí lo hago así, pero te lo voy a cobrar de nuevo. O sea, este es otro trabajo para mí. No es el mismo que me diste. ¿Por qué? Porque yo ya lo hice como tú me lo pediste. ¿Sí? Si tú ya me lo pediste, sí, yo te voy a cobrar por como yo quedé contigo, me vas a pagar tanto por este trabajo, ok, hágame ese y te hago el que sigue. El que sigue es que sea el mismo, que lo quieres de otra manera, te cobro otra vez. De otra manera, a lo mejor te cobro menos, a lo mejor te cobro más porque lo quieres en una forma muy diferente, etcétera. Pero sí, hacer retrabajos, eso es, para mí significa hacer retrabajos, ¿sí? Sin embargo, si tú te equivocas y no lo haces como te dijo el cliente, entonces ahí tú eres el que dices, ¿sabes qué? Tienes razón, así no me lo pediste. Te lo voy a hacer de nuevo sin ningún costo. Yo voy a trabajar, yo voy a hacer un retrabajo porque yo me equivoqué. Pero ahí es donde hay que reconocer.
Y a eso donde el cliente te va a decir, ok, madre, ¿no? Tienes razón, cuando suceda al revés, pues ni peros te va a poner, ¿verdad? ¿Sabes qué? Está bien, tienes razón, yo me equivoqué como cliente, no te lo pedí como yo lo necesitaba, entonces, pues vamos, te lo voy a pagar de nuevo, ¿no? ¿Sí? Y somos muy dados a eso, ¿verdad? Todos como personas, como clientes, hay que, pues le regateamos al que me va a dar algo, que me va a vender algo. ¿Sabes qué? Sí, pero pues no puedo, ¿no? Pues es que es mi trabajo, ¿verdad? O sea, vamos a un taller de mecánico. Oye, tengo esta falla, ¿cuánto me cobras por resolverlo? Pues tanto, ¿verdad? Y pues no puedes, bajarle un poquito, ¿no? Pues es que consigue tú las partes y ahí tú inviertes más tiempo y dinero en andar tú buscando las partes a que pagarle al mecánico que te las consigue. El mecánico te las consigue casi que al mismo precio que te van a costar a ti. Pero la ventaja que tiene el mecánico es que ya está acreditado con alguna refaccionaria y al mecánico se las venden más baratas que a ti. ¿Sí? Y se han dado cuenta ahí en AutoZone o no sé, en otros, refaccionarias, La Treviño, etcétera, Omar, tiene una parte que es exclusivamente para mecánicos, que atienden a mecánicos. Y pues ahí les hacen un descuento en las partes o en las piezas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están como, entre más les compren a ellos, pues más descuento. Entonces, esta materia, como les digo, ahí está su programa de estudios también en el Classroom. Nos habla de las máquinas, las herramientas modernas, las primeras pruebas de fabricación, los grados de precisión, el uso en los países industrializados, máquinas especializadas, fabricación de productos, variación de los estándares de fabricación, máquinas controladas por ordenadores, ¿sí? Esa es la primera unidad, que son los fundamentos. Sobre esa primera unidad, yo les voy a pedir que hagan una investigación. Entonces, como les digo, vamos a tener varias tareas. Sin embargo, esta parte va a ser una investigación conceptual de cada uno de los temas. Van a profundizar un poquito más que lo que va a ser el glosario, ¿sí? En el glosario solamente van a buscar, bueno, máquina, pues ¿qué es máquina? Van a poner qué es máquina. ¿Qué es industrialización o industrial? Ponen que es industrial. ¿Qué es no sé, controlador? ¿Sí? ¿Qué es un controlador con respecto a este tema que son máquinas y herramientas? ¿Qué es una perfiladora? Pues, ¿qué es una perfiladora? Bueno, todas las palabras que ustedes crean, pues aquí hay muchísimas, ¿verdad? En esta parte, todas las palabras que ustedes crean que van a tener un poco de, pues, no duda, sino que no saben exactamente a qué es lo que se refiere, a qué específicamente se refiere, conforme a este tema de máquinas y herramientas, las van a incluir en su glosario, pero con una pequeña descripción nada más, dos, tres líneas máximo. De ese concepto, de esa palabra, de esa frase. Eso es lo que yo quiero que pongan en el glosario y la ordenen en forma alfabética. Ahora bien, en los glosarios van a incluir una portada. En cada una de sus tareas que se requiera, van a incluir una portada. Por decir, como les digo, son cuatro tareas aproximadamente. Una es una pregunta, otra es el cuestionario, pues ahí no requieren portada. Pero una es una investigación. Y otra es el glosario. En esas dos sí van a requerir una portada. La portada, pues como toda portada debe incluir su logo de la escuela, el nombre de la carrera, el nombre de la universidad, por supuesto, el nombre de la carrera, el nombre de la materia. Pues en este caso yo como catedrático, el nombre de ustedes, su grado, o sea, en qué tetramestre van, su grado,
si lo llevan usado, sabatino, le pueden poner sabatino o ejecutivo, como es como lo maneja la universidad, ejecutivo de quinto tetramestre. Y pues la fecha, ¿sí? El nombre de la actividad o de lo que a lo que se refiere la tarea, pues también tiene que venir después del nombre de la carrera, ¿no? De la materia. Nombre de la carrera, nombre de la materia y luego la actividad, pues tarea o investigación sobre la unidad 1, no sé, o sea, como quieran describirlo. Entonces, de esa manera, ¿no? En el glosario, pues también. Nombre de la actividad, glosario. Entonces, eso es prácticamente lo que yo quiero que hagan en esta materia. Y pues en esta parte de la primera clase no quería meternos de lleno a la materia. Simplemente ahorita les voy a poner una pregunta, igual que se las puse ahí en la otra materia de control de producción y inventarios. Les voy a poner también una pregunta que van a contestar. Como les dije, dispongo tiempo límite. En algunas ocasiones pongo tiempo límite. De hecho, creo que en la otra no le puse tiempo, pero igual lo voy a editar. No significa que si me la entregan después de tiempo, no les vaya a tomar los mismos puntos, ¿sí? Los puntos los tomo, o el criterio de puntuaje, los tomo conforme al contenido que tienen ahí, ¿sí? El contenido debe ser correcto y considerado completo, pues suficiente información, ¿no? Cuando les pido por decir, vamos a decir del trabajo final, les pido que hagan una conclusión de cada uno de los temas de la materia, pues deben de abarcar cada uno de los temas. Si les faltan temas, pues no les voy a dar los 30 puntos que vale el trabajo final. Si los temas que ustedes están diciendo no tienen nada que ver con la materia o no tienen nada que ver con lo que es la materia, pues ¿qué quiere decir? Que ustedes no vieron los videos, no entraron a la clase o no investigaron y nada más lo están poniendo ahí se va. Entonces, si no está correcto, pues también no les voy a dar los puntos. Solamente van a completar los 30 puntos aquellos que lo hagan en forma correcta y completa, ¿sí? Entonces, eso es importante. Entonces, para cada una de las tareas va a ser lo mismo. Deben de concretar las tareas. No tienen que estar en tiempo. El tiempo final es el último sábado para completar todas sus tareas. Incluso el trabajo final, yo todavía les doy hasta el domingo siguiente, antes de las 12. ¿Por qué esto? Porque yo tengo que revisar cada uno de sus trabajos y entregar calificaciones el lunes siguiente, ¿sí? Entonces, entrego calificaciones el lunes siguiente y publico la lista de los que no cumplieron. Y ahí es cuando viene, profe, ¿cómo le hago? Ya reprobé con usted y que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, lamentablemente, este sistema, pues es así. Entonces, una vez que ya hayan reprobado conmigo, inmediatamente ustedes comuníquense con su campus y cuándo es el examen extraordinario o qué te necesito entregar para poder acreditar la materia. Si el campus o el director de su campus decide ponerles un examen o pedirles un trabajo, ya, o sea, por mi parte, no hay ningún problema, ellos tienen la autoridad o la decisión para que ustedes acrediten tal materia, ¿sí? Entonces, eso es importante. Lo mismo, ahorita terminando la clase, les voy a publicar la pregunta, la otra tarea y que suban su credencial, ¿sí? Para que puedan, pues también cumplir con lo que pide la universidad. En forma digital o en forma de una fotografía, suben ahí su credencial y eso yo lo tengo como evidencia de que ustedes están tomando la materia, pues sí, han cumplido con los requisitos que pide la universidad. Entonces,
Esto era lo que yo quería comentarles el día de hoy. Vamos a entrar ya de lleno en la próxima semana, como les digo. Les voy a poner ahí todas los que vienen siendo las tareas. Van a irlas completando poco a poco, vayan dándole seguimiento lo más que puedan. Pues hay unas que están demasiado simples, solamente contestar una pregunta. Hay otras que es, pues, hacer una investigación, vayan investigando. Sí, me interesa que esté bien presentado. ¿Por qué me interesa que esté bien presentado la tarea? Porque eso también les va a dar a ustedes más calidad como ingenieros, ¿sí? Entonces, no solamente yo busco que ustedes aprendan o conozcan sobre la materia que estoy impartiendo, sino que ustedes también adquieran esa categoría, esos valores, esa formación de ser ingenieros y poder, pues, mejorar en la industria. Quién sabe, tal vez, a lo mejor yo me salga a dar clases en un momento y ustedes son los gerentes de una empresa y me dan chamba, me dan una buena chamba porque, pues, yo hice que lograran eso, ¿verdad? Entonces, más que nada, todos dependemos de todos en esta vida. Como dicen por ahí, el mundo da muchas vueltas, unos a veces estamos arriba, otros estamos abajo. Entonces, siempre hay que ayudar a los demás, porque en un momento dado, ellos también nos pueden ayudar a nosotros, ¿no? Entonces, esa es mi filosofía, espero que les guste, espero que entiendan lo que vamos a hacer. Y por aquí nos quedan 8 minutitos. Quiero oír comentarios de ustedes, a ver qué piensan, qué necesitan, qué requieren. Igualmente, en la próxima clase quiero que me digan, ustedes se pongan de acuerdo, si tienen grupo de WhatsApp o lo que ustedes quieran, pónganse de acuerdo si quieren las clases seguidas o quieren las clases igualmente pausadas. Igualmente, pueden elegir un representante de cada campus para que sea la voz de sus compañeros en cada campus y de esa manera pueden trabajar, ¿verdad? Como equipo por campus, ¿verdad? Pueden hacerlo de esa manera. Dante, ¿alguien quiera tomar la palabra, una opinión o algo antes de terminar la clase? ¿Querías opinar, José? Se ve, tienes el micrófono apagado. No, no, no. Nomás una pregunta. ¿Toda la tarea la va a subir a Classroom? Sí, la tarea, ahí como quiera voy a poner la instrucción de cada una de las tareas, las voy a Okay. subir al Classroom y por supuesto, pues ya les asigné un tema a cada materia. Entonces, dentro de ese tema van a verlo cada una de las cuestiones según la materia que sea, ¿verdad? Entonces, por lo regular, como les dije, el glosario, pues va a ser el glosario para la materia de producción, control de la producción, y otro glosario para la materia de herramientas, máquinas y herramientas. Entonces, son dos tareas, realmente. O sea, iban a ser varias tareas, como les digo, ahorita nos dieron dos materias para cada sábado, y no, no. La importancia, ahora sí, estas dos materias son relevantes, pero tienen la misma importancia. Si ustedes quieren que dividamos los tiempos en mitad y mitad, lo podemos hacer. O si quieren, lo seguimos haciendo de esta manera. Como les digo, ustedes dicen clases seguidas, lo podemos hacer clases seguidas, no hay ningún problema. O igual, le dedicamos, que son 1 hora a una materia y otra hora a otra materia, en vez de ser 3 sesiones de 40, hacemos 2 sesiones de 60. Pero al final de cuentas, como yo les digo, para mí es importante poder grabar las sesiones. Si no las grabo cada 40 minutos, no me va a dejar grabar la siguiente. Entonces, cada una tiene que ser un link diferente. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sería bueno eso de tener una materia así, dividirla. No sé qué piensan los compañeros. Digo, porque pues así estábamos.
llevándolas y pues como que estábamos pues bien así, ¿va? Sí, pues miren, en la primera, el primer módulo fueron de 3 semanas, ¿verdad? Eso no me tocó darles a ustedes, creo que no. El segundo módulo ya fueron de 4 semanas. Este módulo, tercer módulo, que es febrero, también va a ser de 4 semanas. Y es como más o menos le dan el peso según la importancia o el grado de cada materia, ¿verdad? Ustedes al final del cuatrimestre creo que llevan 6 materias, ¿sí? Entonces, si llevan una por mes, pues no les va a alcanzar el cuatrimestre para ver las 6, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues los campus o la rectoría las acomoda de tal manera que según ellos, pues, el grado de importancia o el grado de dificultad de cada materia, la extensión de horas que se va a llevar en una y otra. Yo con mi experiencia, pues yo pienso que estas dos clases son de igual importancia, o sea, porque son cosas básicas que se requieren el tiempo para poder mejorar un poquito sus conocimientos sobre cómo comportarse dentro de la industria. Entonces, eso es para mí importante. Entonces, yo lo considero igual, pero pues ahora sí, depende de la totalidad del grupo. O sea, yo no puedo decidir en esta cuestión. O sea, yo no les puedo decir, vamos a hacerle así. ¿Por qué? Porque está diseñado de otra manera y ustedes están pagando porque se les dé a como le están ofreciendo las materias, ¿no? O sea, yo como profesor, a mí me pagan igual si les doy las materias en 2 horas o en 3 sesiones de 40 minutos. O sea, para mí es igual. Ahora, el tiempo, yo no me puedo exceder tanto tiempo porque pues también tengo otras clases más tarde, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como pues empezamos a trabajar, empezamos a hacer las cosas. Ahora, pónganse ustedes de acuerdo. Ahí formen algún grupo de WhatsApp. No lo puedo formar yo. No lo puedo formar la universidad porque esto ya pasó a la historia, ¿verdad? O sea, ya los WhatsApp se dejaron de lado. Ahorita se está trabajando exclusivamente con Classroom. Toda la mensajería de Classroom, toda la información de Classroom, pues hay que estarla atendiendo constantemente. Y ustedes si quieren incluirme en un grupo de WhatsApp, me pueden incluir para yo estar observando algunas cosas, pero yo no les voy a estar contestando constantemente ahí, ¿sí? Entonces, igualmente, ya muchos de ustedes tienen mi número, ya por ahí me estuvieron llamando, que no podían entrar a clase. Lo voy a dejar también ahí en el tablón de Classroom, por si alguien quiere mandarme mensaje. Pero sí, sí es importante que se identifique, ¿sí? Para poderles yo, pues contestar. Igualmente, pues les pido de favor que no sea a altas horas de la noche, porque si me están llegando mensajes, pues no los veo, ¿verdad? Pero como quiera, yo tengo el sueño ligero y si ya es muy insistencia de mensajes, pues tengo que voltear a ver el celular, a ver si no es alguna emergencia, ¿verdad? Pero pues a veces es imprudente por parte de algunos alumnos que me estén mandando mensajes a altas horas de la noche. Yo sé que a lo mejor es el tiempo que ustedes tienen para poder comunicarse, pero sin embargo, pues ese tiempo no lo puedo compartir yo. Realmente, si ustedes ven ahí, se ven ahí mis ojerotas, ¿no? De que pues me desvelo bastante. Me tengo que levantar muy temprano, tengo que dar clases a las 8 de la mañana en línea también, todos los días, excepto del domingo, y pues ahora que los sábados que es a las 10 de la mañana, ¿verdad? Nada más, pero toda la semana es a las 8 y en la mañana, en la tarde, sí es bastante cansado, ¿verdad? O sea, este trabajo como profesor es bastante cansado, pero sin embargo, pues tenemos trabajo, es la ventaja, ¿no? Hay muchas personas que con este